viene rapidísimo. ¡No! ¿Cómo puede estar vivo ese güey? Ahí viene el bienve. ¡Tururú! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! Y nunca había visto algo así en mi vida. Dicen que ya se te está subiendo la fama, güey. No, creo que aquí andamos dándole. Tía. Somos tías. Somos tías viendo a sus hijos, güey. Igual y ya le bajo un poquito. Como que ya mi mente adulta dijo, no, ya. Ya estuvo. ¡Eso! A las riders les gusta acá los exóticos, güey. Exacto. Tía. Eres el hombre ideal para una rider. Puro fuego. Esta cosa bella que está aquí, nunca había venido al Free Ride Fiesta. Es bien distinto cuando ves estas cosas en video. ¡Wow! Que en persona. ¡Woohoo! Güey, no mames, atrás de ti lo que está pasando, güey. ¡Chale, Bambi! ¿Ustedes saben quién va siendo quién? ¡Woohoo! Aparte, qué chingón se ve con el atardecer, ¿no? Sí, ¿no? ¡Woohoo! Está poniendo intenso, ¿va? ¡No seas mamón! Nunca había visto algo así en mi vida. Está muy perro, ¿no? Algo así en mi vida. Sí, sí, sí. Algo así, así de que aquí, así. Mira. Ahí atrás de mí viene, yo creo que el güey más chingón que hay hoy en día en el Free Ride, el bienvenido Aguado. Le dije que si podía entrevistarlo, pero me dijo que no, está concentrado y lo entiendo, la neta, porque... Sí, viejo mamo. El nivel de estrés que se ha de manejar en una de estas cosas en donde te estás rifando la vida, sí ha de ser muy perro para que llegue un teto de rosa a decirte, ¿y qué se siente? ¡Ah, ya! Free Ride Fiesta 2024. Ya se oye, mira, ese sonidito. Es la bici del bienve. Johnny Moreira está en la casa. Un mexicano, íralo. Vámonos. ¡Woo! No hands. No mames, el Johnny Moreira el año pasado que vine era feliz con bajar, pasar. Y ahora ya se anda dando grasa, mamón. Ahí va el Peter salido. Otro mexicano que también anda dañando durísimo las pistas. ¡La cámara! Ahí va el Johnny. El Johnny salido. ¡Wow! No, no mames. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Güey. Es la truquería. ¡Woohoo! ¡Qué dañadismo! Ahí viene más dañadismo. Eso. ¡Qué buena hiera! ¡Wow! ¡Oh! Está impresionante, ¿no? Vámonos. Esa. Fufu. No mames. Solo queda el bienvenido Aguado. Vamos bien, ve. Qué ricura le da este güey. No mames, qué fácil se ve. Uf, a ver, ¿qué vas a hacer ahora, hermano? Oh, qué chido, whippy-anding. Voy a irme un poco más abajo para ver lo impresionante de las segundas rampas. Digamos que esta es la primera sección y vienen dos rampas macabras, descomunales, groseras. Es como que rampa, pero con curva. O sea, así. Y eso hace que ¡bunga! Agarran una altura descomunal. Le acaba de dar por primera vez. Obvio, hay emoción ahí. Es la primera vez que brinca esta, que se ve dañadísima, porque yo la vi frenándose varias veces. ¿You go again? There's enough light, we'll see. Ok. Sí, una no es suficiente. Una no es ninguna.
O sea, como que no te atreves a hacer algo hasta que de repente dices, chingue su madre, va. Espérate, güey. Y lo haces. Que atrever a hacer, sí, sí, sí. No, porque además es gloria o muerte. Exacto. Este es de la grosería que les hablo. Mide unos 4 metros de salida. Voy a contar los pasos de lo que vuelan estos güeyes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7, 18. Por aquí caen más o menos. ¡Échale, Bambi! El año pasado Bambi se cayó, el año antepasado, el Bambi se cayó en esta. También se cayó aquí el Santi de Ávila. ¡Oh! ¡Verga, verga, verga! Se ve que es una prueba acá complicada, sin darte grasa, o sea, sin hacer trucos, nomás brincar y caer. Ya con eso, yo creo que ya tienes para sentirte orgulloso el resto de tu vida. Luego, querer hacer cosas ahí arriba, pues ya necesitas haberte caído varias veces para que ya no solo no te dé miedo la caída, sino que además tu cerebro ya esté afectado y puedas decidir que aquí arriba vas a soltar la bici o los brazos o vas a hacer un truco y vas a caer allá. O sea, sí hay una cierta dañadez, los grasosos. Aquí, güey, este brinco huele a grasa. Aquí huele, sí, y a sangre también, güey. Este año, para cubrir la cuota de madrazos, el Santi, bien, ya se aplicó. Ya se puso. Pagaste tu cuota de madrazo. Pero, güey, dejó la piel en el Freeride Fiesta, literal. O sea, ya fuimos a analizar ahí la curva de caída y hay restos de Ávila. Así hay un. De Ávila was here. ¿Podemos ver tu madrazo? ¡Ay, cabrón! ¿Cómo hiciste para volver a brincar esta después de haberte partido la madre en el. ¡Virga, virga, 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 virga! Pues no hay de otra, o sea, si lo quieres lo suficiente, no te va a importar. ¿Me entiendes? Qué cabrón, o sea, es una relación tóxica la que tienes tú con la bicicleta. Es como, mátame, pero no me dejes, güey. Con esta caída de hace 2 días, como que fue ayer, como que ahora sí dije, igual y ya le bajo un poquito. Como que ya mi mente adulta dijo, no, ya estuvo. Necesito, vámonos. ¡Guau! ¡Ah! 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 No mames. En la gustada sección, Santi de Ávila. Seguido del dron. Chris. Ahí. Ah, es el Chris Gravity. Vámonos al suelo y lijada. ¡Güey! Y si te arrastraste unos 10 metros, ¿no, güey? Bueno, por lo menos 6, ¿no? Sí, ¿sí te arrastraste? O sea, ¿te das cuenta esa bajada cuánto será? ¿Como unos 13? Pues yo creo que sí, güey. Ahí vamos en orden. Ajá. ¿Sí? Y corto, suelo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué buena toma, güey! Ahí estoy. Todo bien, todo bien. ¿Quiénes son esos dos, güey? Son los más vergas, ¿no? Se aventó un backflip ahí, güey. ¡Ah! ¡No seas mamón! Flipeando, güey.
güey. ¡Yes! Se está dando clase allá al bienvenido de cómo se hacen los front flips. ¡Ah! Se oyó cabrón, se oyó que algo se rompía, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y! ¡Oh! ¡Intentó el double backflip, güey! ¡You got it! ¡You got it! Viene rapidísimo. ¡No! ¡No! ¿De qué? ¿Cómo puede estar vivo ese güey? ¡Ey, boluda! ¡Ahí cayó hasta allá! ¡De eso! ¡Oh! No, no seas mamá. Bro, how can you be alive? You gotta see this. You are so high. What are you trying to do? A double backflip or what? No, you're insane. Look at this. Yo. How can you do it? I don't know. I crash a lot and I'm, would say, experienced. But it was so high. I thought you were broken. When I saw the crash, I think you're gonna be in the hospital. And now you're here trying to do it again? Yeah. No, I'm not gonna do it again. No. I think it's not possible. ¡Olé! ¿Estás okay? ¡Qué pinche ninja, güey! Ya te vi, fumeando, ya te vi, que te mueres de ganas de estar ahí. Güey, pero sufriendo por estar aquí. Justo está. Ya te quieres volver a subir, güey. Dijiste que le ibas a bajar y ya quieres. Ah, bueno, bueno. Bajarle, pero no dejar de darle, no dejar de darle. No mames, ¿qué van a decir tus estampas? Date grasa. No, no te des tanta grasa, va a decir. Exacto, güey. Yo pensé que te ibas a desengrasar. No, eso jamás. Son los vergas. ¡Wow! No mames, es que ¿cómo hacen eso, güey? Están locos, güey. ¡Woo! ¡Ah, qué rico! Comienza el Free Ride Fiesta. Vamos a ver el día de hoy gente muy dañada, haciendo trucos muy exóticos, volando en la bicicleta, dando la vida por el rating. Ahí viene el bienve. ¡Tururú! ¡No seas mamón! Ahí va. ¡Uy! Le está midiendo. ¡Órale, güey! ¡Woo! ¡Yo! Está impresionante, chino. Yo subo y yo. Como que te da como sentimiento de papá. ¿Te ubicas el meme ese de Tony Stark que está así? Verde. Morros, ¿cuántos años tienen? 16. Yo 17, 15. ¿Y si le dan a la baica o...? Sí, ah, bueno, ¿sí? Yo soy profe, güey. Sí. ¿Neta? Simón. ¿Qué das de clases de qué? De mountain bike, güey. No mames, has acabado la primaria, güey, y ya estás dando clases, güey. ¿Y cómo llegaste al mundo de la bici? En pandemia, güey, soy rider de pandemia. ¡Órale! Simón. O sea, ¿tuvieron la opción de dedicarse al resistor? El niño resistor. Y a los videojuegos.
Y en vez de eso dijeron, Nel, vamos a darle a la bici. A huevo, ¿no? Sí, güey, hay que ser sanos, güey. Pero alguien los metió, güey. Siempre tiene que haber alguien que te mete. Pues mi jefe fue el que me apoyó. Ah, ¿sí? Wey. Yo mi creo que también mi jefe, güey. Este güey fue el que me metió, güey. Ah, sí, yo lo metí. A huevo. Te cambió la vida, güey. Podrías haber sido un güey todo teto ahí, valiendo madre, y te volviste un güey fresco, güey. O sea, que le agradeces a tu padre haberte enseñado el mundo de la bici. Fue el que me apoyó todo y... Sí, aunque no quisiera, siempre me decía, vamos. Pues eso tendría que hacer con mis hijos, güey, decirle, me vale madre. Sí, güey, vamos. Sí, otra. A huevo. ¿Sí? Mira, todos sí, dicen que sí. Sí, sí, sí. ¿Ustedes nos llevan a andar en bici? ¿Quién lo lleva? Todos estos morros están más duros que nosotros, güey. Machín, güey. Tú eres el responsable de que ellos sean unos muchachos frescos. Yo soy el único responsable de esta bolita. ¿Quién es un ídolo de aquí? Además de mí. Ah, pues yo vine por Facundo. Yo vine por Facundo, la neta. El Peter. Peter. ¿El salido? El Peter, sí, el salidito. Sí, ah, huevo. Pues por guapo, además, güey. Sí, no. Esa es una gran ventaja, güey. Dios griego. Es verdad, güey. ¿Johnny o Bienve? El Bienvenido también anda ya en un nivel muy marciano, ¿no? Sí. ¿Qué pedo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer o qué? Ah, vamos a tratar de. Cámara. El ejemplo de cuando uno toma una decisión y se arrepiente en el mero momento. No fue arrepentimiento, bandita. El chile, el viento me agarró, pero... No fue el viento, güey. Sí, fue el viento. Tienes que entender, güey, pues, que, güey, tomaste una decisión acá muy pinche apresurada. Pues era caer ahí o en el mero hoyo o casearle al drop, entonces pues yo creo que estuvo bien así. Oye, güey, pero me sorprende verte aquí, güey. Cuando vi el madrazo dije, chale, güey, no, ya lo veo el próximo año. No me podía parar, la neta. ¿Neta? Estuvo muy perro. Todo pasa bien rápido en la baica y la bronca fue que, o sea, pasando esta rampita que todos tenemos que aquí después pedalearle para el drop, ajá, empecé a pedalear y de repente, no, pues que me agarra el viento y nada más pedalea y pedalea. Ah, no te agarra el viento de frente. Ajá, y no avanzaba, ah, no avanzaba. Órale, güey. Entonces, pues ese fue el pedo. Ok. Y ya, pues dije, no se arma. Ok, aborto misión. Le cayó enfrente un camarógrafo, yo creo sí, que el camarógrafo. Sí, la bici, güey, le cayó al camarógrafo. Está cayendo pendejos a decir, güey. No mames. Se están cayendo pendejos. Sí, güey. Oye, es tu primer año en el freeride, ¿no? En el fiesta, sí, bandita. ¿Y qué pedo, güey? ¿Ya habías brincado rampas de este tamaño, güey? Pues las más cercanas yo creo que han sido las de Cardo Santos, pero... A ver, sí están... Más de miedo. Sí, ¿no? Sí, más de miedo. O sea, por más que tienes la técnica y crees saberlo hacer, güey, como animarte a decir, bueno, ya va. Animarte, porque además es todo o nada, güey. O sea, no los puedes hacer... más leve, no es como, bueno, lo voy a pasar leve y ya luego me doy grasa, ah, no, güey, no. O sea. Pues ya, yo creo que ya me pasó lo peor, pero pues qué chido que aquí sigo en el evento. ¿Y si le vas a dar hoy? Sí, ya no le ando. ¿Cómo ver, güey, si te vi caer pues con un dolor desde 5 metros, güey? O sea, sí, güey, adolorido ya. Si en la mañana hubiera dicho, no quiero darle, me hubiera arrepentido por esa decisión. ¿Sí, güey? Sí. ¿Y ahora no vas con miedo, güey, a la hora de las pinches rampas, güey? Fíjate que las estoy sintiendo la velocidad más tranquila, o sea, ya no es como de bajo del drop y es que agarras una velocidad impresionante y de repente, pues como que titubeas por todos lados, ahorita ando bien fresco. ¿Sí, güey? Ando bien fresco. Como que no estás midiendo. Creo que traigo el putazo, ¿no, güey? Tengo la percepción de la realidad bien alterada, güey. Güey, qué chingón verte aquí, güey. Me da un chingo de gusto saber que andas ya en estos pinches niveles y pues año con año veremos tu progreso, cabrón. No, huevo, bandita. Chingón. Ahí andamos. Fierro, güey. De tía, idiota. De tía. Somos tías. Somos tías viendo a sus hijos, güey. Pero ya me dijo, quiero aprender a hacer ello así. Sí. Ya tiene luz, por lo menos, güey. Ya fresco, sí. ¡Ay, güey! ¡Buena, perro! ¡Échale, Peter! Muchas gracias. Te valió madres, le vas a dar. Le voy a dar. Te valió madres. Dijiste que ibas a ser más consciente y te duró un día.
Bien. ¿Qué puedo yo decir? El mal del ciclista, güey. Para esto naciste. ¿Qué planean o qué? Error. ¿Se va discutiendo lo que se va a hacer o se va improvisando? ¿Cómo es el rollo aquí? La plática, lo que nos ayuda el viento. Exacto. ¿Sí? La plática ahorita era del viento, de cómo está. Si está bien, cómo está su familia. Y parece que todo bien. Yo pensaría que están hablando acá de, oye, ¿cómo hago el backflip acá más chido, güey? ¿Cómo se hace, güey? Y no, güey, estaban hablando de Mario Bros, güey, acá. Sí, sí. Es que, güey, ¿están pensando en que se pueden caer o eso no lo piensan? No, eso no entra en la cabeza. ¿No? Si caes... O sea, solo visualizan el éxito. Sí. Venga. Venga. Date grasa, pero no tanta. Johnny Moreira. ¿Qué andamos en la Free Fiesta? Bien, güey. Cuatro. ¿Es la tercera vez que vienes tú, güey? Cuarta ya. ¿Ah, sí? De la primera edición, aquí estamos. Ah, no mames, ¿y a poco en la primera edición ya te aventabas acá pues toda la pista? Pues fue la primera vez que hice toda la pista desde la primera y hasta ahorita cada vez año con año ha mejorado. Ha sido soltar un truco más y este año pues a soltar más trucos cada vez. ¿Traes algo en mente así que digas... Si el viento, el destino y los dioses de la bicicleta me lo permiten, voy a darme grasa con esto? Pues quiero hacer ahí backflip knack en el último y... ¿Qué es eso, güey? Un backflip sacando okay. El pie hacia un lado. Ok. Y un flatpin que es como un 360. Ajá. Ahí en el último, a ver si sale. ¿Piensas en algún momento que te podrías morir haciendo esto o eso solo lo piensa tu papá? Pues yo creo que solo mi papá es el único que lo piensa. Pero no, claro, sí, siempre hay un poco de miedo ahí en los trucos. Y creo que hasta cierto punto es bueno tener un poco de miedo para saber hasta dónde está tu límite y no también no sí, sobrepasar lo demás. Y tampoco tener tanto miedo como para que no hagas las cosas, ¿no? Sí, yo creo que también es un poco la experiencia ya de que ya hice este brinco, más o menos se parece al de allá. Entonces, pues, ir practicando un poco ahí con los brincos y pues estar dándole y dándole hasta que pues, vas agarrando confianza y vas sabiendo dónde está tu límite y cuándo ir un poco más allá y pues cuándo mantenerte también. Pero bueno, siempre hay que arriesgar y de eso se trata también de ir superándose y no hay otra forma de avanzar si no te arriesgas. Y pues bueno, está súper chido estar aquí rodando con ellos, ahí compartir pista y de repente de que unos trenecitos y todo, pues está súper chido. Oye, ¿y no sientes cabrón que así como tú ves esos güeyes y hay morros que te ven a ti así? O sea, ahorita yo preguntando, ya varios me dicen, no, el Moreira, güey, o sea, se me hace muy cabrón, güey, que pues que así como para ti es Johnny Salido o el Bienvenido, ya eres tú así para otros morros, güey. Ya está chingón, ¿no? Sí, claro. Y también sirve mucho de motivación que lleguen los niños y sobre todo que me pidan una foto de que, oye, te vi haciendo ese truco, lo vas a hacer. Y nada, güey, la verdad güey, que te motiva güey. Mucho y pues ajá. Me mantiene muy contento y motivado para seguir haciendo lo que me gusta cada vez mejor. Dicen que ya se te está subiendo la fama, güey. No, creo que aquí andamos dándole. Vamos a checar cómo convive el fan habitual del Freeride Fiesta. Tengo la idea de que todos los que vienen aquí andan en bici, o sea, no creo que haya gente que venga nomás de qué se trata. Y los que les gusta la bici, pues le dan a la bici en su medida, ¿no? O sea, habrá unos güeyes que brincan estas madres y otros güeyes que brincamos una tortilla, pero a todos nos mueve dos ruedas. ¡Eso, pinche Johnny! ¿Tú eres biker o nomás te gusta rider la bici? De ¿sí? Mountain bike, ajá. Enduro y también le estamos empezando al enduro en moto. ¿Y quién te metió a este mundo? Yo solito. ¿Te cae? Sí, hace 7 años empezamos. Sí, pero güey, no, o sea, no, ¿quién te enseñó a andar en bici? Ponle, güey. Ah, pues mi papá en la cochera. Ok, ok. Pero no te enseñó a andar en bici de montaña. No, no, uno loco agarra la bici y empieza a hacer cosas y ya okay. De repente pues ya dices, ahora que sigue, pues vámonos a la montaña. O sea, raro, porque en tu caso sí te metiste solo, casi, güey. Sí, pero viste a alguien haciéndolo. No, ¿qué nada, te inspiró, güey? Yo dije, pues, yo practicaba longboard. Ah, ok. Entonces la long en la calle, te bajabas, ibas a madres, pero o sea, no tienes frenos. Ajá, sí. Ya dije, pues, vamos buscando algo que sea
diferente. Y fuimos a la bici, conocimos la primavera y de ahí para acá. ¿Tú jalaste ese güey? Sí. A mí me jaló este güey. ¿Sí? Bueno, a mí siempre me ha gustado la bike y empecé de la misma. Ajá, manera. Vamos a pasar para acá. Empecé de morrillo y mi jefe me aventó, ¿no? Ah, huevo, huevo. Putazo. Es que los papás sí tenemos algo que ver en que huevo, los hijos huevo. Sean chidos o sean unos imbéciles. La neta. Este güey agarró su bikeilla y pues me empezó a motivar, ¿no? Cabrón, agarra una bike y me compré también una Lubike toda jodida. Ajá, sí, le sí. Dábamos, se nos jodía todo en una rodada, la siguiente arreglar y se nos claro, volvía a ponchar. Pues chinga su madre, ¿no? Uno de aferrado, allá andábamos. ¿Qué pedo cuando llegas por primera vez al Freeride Fiesta, güey? ¿Se acuerdan ese momento que dijiste, ah, no mames? Los brincos son de este nivel, güey. Padrísimo, porque llegas y tú estás acostumbrado a ver brincos de 1 o 2 metros y ajá, dices, güey. Ya ese güey está volando muchísimo. Aquí los ves y te quedas. Porque además no le hace justicia el video, ¿no, güey? No, o sea, cuando lo ves en vivo, güey, dices, neta, güey. O sea, en el video se ve manchado, pero cuando lo ves en vivo sí volteas para arriba, dices. Sí, güey, pedo, sí es güey, otro pedo, ¿no? Machín. Sí se zurraron, ¿no? Sí dijeron, güey, qué lejos estamos de este nivel, ¿no? No, es que estos son los mejores riders del mundo y pues es te enseñan lo que puedes hacer, pero pues de verdad yo creo que esto yo nunca me lo voy a aventar. Yo siento que te enseñan lo que jamás vas a hacer. Exactamente. O sea, es como te enseñan lo chafa que estás, güey, en tu nivel de que te crees chingón, güey. Para sí, uno es inimaginable, está cabrón. Sí, es verdad, güey. Muy cabrón. Uf. ¡Eso! ¡Date grasa, Moreira! ¡Échale, Johnny! ¿Es tu primera vez en un freeride fiesta? Sí, es mi primera vez. ¿Y sí, cómo fue el primer brinco que viste? ¿Qué sentiste no, así? No, lo primero que viste. Fantástico, qué bárbaro. Una emoción que viste tú. Con qué facilidad lo hacen. Sí, cuartos, es ¿no? verdad, güey. No, hombre. Pero no, a mí me pasa, no sé si es por la edad, por eso te pregunto ajá, a ti, que cuando los veo en el aire como que me da una aprensión como si fuera mi hijo el que está ahí arriba. Y ya que veo que cae bien es como... ¡Ah! Yo me pasa lo mismo, pero lo vivo yo con mi nieto. Ajá. Yo soy ciclista de hace 35 años okay, de cross country. Ajá. Pero ahora mi nieto, que lo empecé a sacar, le empezó a gustar el enduro, le empezó a gustar el este... Que fue 3 escalones más arriba del cross country. Sí, sí, sí. Cada vez que se echa un brinco de esos, yo me quedo así, ¿verdad? Ok. O sea que tú eres parte de que él esté dándole a la bike, porque claro, imagino que tú ¿sí? metiste a su papá y su papá lo metió a él. Así es, sí. ¿Te gustaría ver a tu nieto brincando aquí o...? Ay, pues, ¿qué te digo? Por una parte sí, pero... Porque ya he competido en enduro. ¿Ah, sí? Y le fue muy bien. Qué pero, chido. Pero, por un lado sí, pero por otro lado, pues como sí, abuelo, pues te quedas con ese miedo, ¿verdad? Exacto, porque aquí una caída no, es un hueso roto a fuerza, ¿no? Así es, no hay sí, raspones, aquí no así, hay raspones. Así es. ¿A ti sí te gustaría algún día estar brincando esto? Sí. Este muchacho me llena de orgullo. Unos 4 balagardos que vienen de Tequila. Ahí está, mira. ¿Pero son bikers o, sí, o nomás venimos vienen a ver allá, morras, güey? Ah, ¿sí? Ok. Las consecuencias. ¿Quién los metió al mundo de la bike, te acuerdas? Mi carnalillo. Ah, ¿este güey fue el culpable? Soy yo. A lo que le debes a este güey, no mames. ¿Y a ti quién te metió al mundo de la bike, güey? Compa David. Ok, biche bueno, David es nuestro líder, güey. ¿Y a ti quién te metió, güey? ¿Yo solo? Sí, no, sí, eso no es cierto, güey. ¿Le estás quitando mérito a algún papá, güey, o algún primo? Al mountain bike, sí, yo solo. ¿Sí, güey? Pero al BMX, sí, los camaradas de ahí del barrio. ¿Alguien? El buen ambiente. ¿Alguien los... te llevó así de, güey, ven a ver esto? ¿O tú dijiste, a ver, por ahí hay un camino, voy a ver qué hay? No, yo investigué. No, eso es choro, David. Huevo, no, cabrón. Pues, ¿sí? Así seas, abriendo caminos. Y el machete, los machetes y la chingada. ¿Sí te tocó hacer rutas, güey? ¿Trails? Sí. ¿Neta sí, güey? Jaguarundi, Simón. Todo construyó un mundo para que ustedes, güey, lo pudieran sí, gozar, güey. ¿A ti quién te metió a la baica? Un primo. Nah, fue David, güey. ¿Y a ti, güey? A veces, a veces. Este güey y este güey lo metió David. David es nuestro líder, güey. Bien, güey. Estaba viendo por aquí, pasó el Tachirito. El Tachi es mi David de estos güeyes. ¿Qué onda, Facu? Él es el responsable, así cuando dicen, ¿y a ti quién te metió al mundo de la baica? Es este güey. Saludos. El Tachi, güey. ¿Te acuerdas cómo fue que me regresaste al mundo de la baica? Sí, güey, un poco temeroso el Facu a la hora de... Espérate, me escribió este güey en Instagram. Me dijo, güey, hay unas rutas bien chidas aquí. Yo tengo una empresa de que hacemos rutas de bici, pero ya me moví, hablé con un hotel y esos güeyes te reciben, hablé con varios restaurantes y esos güeyes te dan de comer. Vente tú con tus hijos y yo los llevo de tour, no vas a pagar nada. Y yo dije,
no mames, este güey es un pinche emprendedorzazo, güey, tenemos que hacerle caso. Y le caímos a la tienda. Instabike Tours. Instabike, exacto. Y todos regresamos bien trincados, pero yo ya no me bajé, güey. Sí, es lo que de hecho, ese video, güey, le puse el viaje que cambió mi vida. Exacto. A nosotros también nos cambiaste la vida, déjame te digo. ¿Neta sí, güey? Sí, güey. Nos diste mucha publicidad y te agradecemos mucho. Ah, qué chingón, güey. Porque además su chamba estaba bien chida, güey. Te agradecemos mucho y te esperamos en Ixtapan pronto. No mames, me falta el reto saladito, güey. El reto Barrancas, güey. El reto Barrancas. El reto Barrancas, güey. ¿Qué sentiste la primera vez que viste acá un brinco de estos, güey? Así, cuando viste el primero. Realmente sí me asombré. Pero no tanto te voy a decir por qué, porque en Ixtapan de la Sala hay bastante nivel, hay chavos bien locos que también saltan así. ¿Cómo lo ven al Tachi? En serio, pero realmente está muy bonito, muy buena la logística aquí en Guadalajara y realmente aprendiendo. No como lo que organiza Ixtabike Tours, pero... No, claro, pero aprendiendo. Pero ahí les falta. Claro. Gracias, Tachi. No, gracias a ti, Facu. ¡Hazme un hijo, Moreira! Como estoy un poco güey, no me di cuenta que mi micrófono se había quedado sin pila y entonces toda la entrevista con Nico Cantú solo quedó en video. Pero me contó cosas bien interesantes, como por ejemplo que él no es rider profesional. Él en realidad se dedica a una cosa aburridísima. Es ingeniero y vende como que unas piezas para unas tapas de unos tanques de gas y en sus ratos libres se dedica a la bicicleta. Lo que lo pone en una posición todavía más chida porque no tiene un patrocinio como un montón de riders que vemos aquí de otros países, efectivamente, que pueden estar dándole a la bicicleta todos los días, todo el día, todo el tiempo. Nico Cantú le da en sus ratos libres, lo cual creo que hace todavía más difícil que pueda estar al nivel en el que está. Además de eso, me platicó cómo fue que se partió la jeta en esta caída. Los riders tienen que brincar. Y para caer no caen en plano porque van con tanta velocidad y con tanta altura que necesitan una bajadita a la cual le llaman recibidor, que es como una rampa invertida donde ellos ponen la bicicleta paralela a esa bajada y cuando caen la inercia y la fuerza de la bajada pues se distribuye un poco en esa bajadita. Pero si se pasan, caen en plano. Si les falta, pues caen y se ponen un madrazo. A Nico Cantú le faltó un poco de velocidad y quedó un poquito corto en su caída. Entonces pegó en el recibidor antes de llegar a la bajadita y se fue de cara. Qué lástima, porque está bastante bonito y quedó bastante lastimado. Lo bueno es que estos güeyes son de hule y como él no se dedica 100% a la bicicleta, pues podrá regresar a su trabajo aburrido de vender tapas de tanques de gas con su cara lastimada y todos le van a decir, wow, qué sexy te ves. Gracias, Nico Cantú, por hacerme una bella entrevista que no se grabó ni madres. Estoy encontrando al máximo seguidor de Ana Julia, güey. Hasta se pintó las uñas de rosa por Ana Julia, ¿va, güey? Ana Julia, ¿dónde estás? La neta, no te he visto, la neta. Pero la ves todos los días en tus sueños, güey. Ah, sí la veo, pero ahorita no la he visto. Domingo, para eso esperé un año para verla. La última vez que te vi fue hace 2 años y lo único que querías ver era Ana Julia. Ana Julia, ¿dónde estás? Te quiero ver, quiero que firmes mi camisa, Ana Julia, ¿dónde estás? Y 2 años después, sí. 3 años después, fíjate con este. Y veo, y mira, ¿dónde estás, Ana Julia? ¿Viste cómo se cayó en Guanajuato, güey? Sí, de hecho le quería preguntar sobre su placa de metal de adamantium, ¿verdad? Quería ver qué rollo. Vale, pero sí vino el viernes, güey, yo la vi, güey. Me preguntó por ti y todo, güey. Sí me dijo, oye, el güey que de tu video, güey, lo vi, güey. Pinche fan acá, Balagardo, güey. Ese pinche gato, ¿dónde verás? No, güey. A las riders les gusta acá los exóticos, güey. Exacto. Banda extrema. Es el hombre ideal para una rider, güey, la neta. Wey. Las riders no quieren serios, güey. No, eso no. Quieren balagardos desquacerados. Sí, quieren balagardos extremos. Acá, gandules, sí. Puro fuego. ¿Incidentes en ese free ride? Todavía ni un choque. En el anterior, ¿cuántos drones murieron? Caí como 6 veces.
O sea, no murieron afortunadamente, pero sí, caí bastantes veces. Y en el anterior, o sea, el que yo vine hace 2 años. Ahí sí rompí un dron completamente y los demás pues nada más hélices, que es lo que más se rompe, ¿no? O sea, cada evento estás mejorando, güey. Por lo menos en no romper, güey. Confiándome más, pero quién sabe si estoy mejorando. Bueno, pues ya no lo rompes, por lo menos, güey. Sí, ya no salgo. Aunque el mejorar es traer tomas chidas, ¿no? A final de cuentas. Sí, ya ahorita ya. Si rompes uno, pero traes una toma increíble, valió la pena, ¿no? Siempre, la toma primero que nada. ¿Cómo has logrado desarrollar, güey, que tus reflejos se transmitan a tus dedos tan inmediatamente? O sea, ya como que ya lo piensas muy directo. Ponle, quiero entender tu lógica. O sea, lo que hago, aviento el dron para arriba y hacia un lado, si quiero esquivarlo, digamos, ¿no? Ok. Aviento y doy. ¿Lo avientas con este, lo avientas para arriba? Ajá, y con este hago el jalón. Ok, y ponle, en la toma del Irving, que vas atrás de él, y el güey se arrepiente un segundo antes de aventarse el drop. Ay, ay, ay. ¿Cómo en ese momento dijiste, pues tengo que voltear, güey, para ver la caída? O sea, me acuerdo que vi cómo se estaba cayendo y fue como de, no mames, se va a madrear, ¿no? O sea, porque nunca había visto a nadie que se cayera justo de ese drop y más como sí, hizo de que detenerse en seco, ¿no? Ajá, ajá. Pero ¿cómo fue la reacción en botones para hacer esa volteada, güey? Yo creo que iba derechito así, ajá. Y fue como un, así, como jalón, literal, como si fueras en bike. Es pensar en la bike y hacer este movimiento, ¿no? Ok, ajá. Así me sentí, pues. Me imagino que la cámara se mueve junto con el dron, o sea, exacto. No tiene como los drones normales que puedes tú mover la cámara independiente del dron. O sea, si quieres ver para abajo, pues tienes que bajar el dron. Entonces tú ibas así, de repente lo que hiciste fue voltear y ver para abajo, güey. O sea, pero lo que a mí me impresiona es cómo has logrado pasar como tu sistema motriz ya a código FPV, güey. Antes pensabas como en palanquitas, ¿no? Subir, bajar, mover a un lado. Ahorita ya es como un reflejo, como si literal tú estuvieras manejando ahí el dron ahí en tiempo real, ¿no? O sea, qué cabrón, güey. Pero... Y eso es pura pinche práctica para... Porque sí tienes que tener los reflejos súper mamones para poder ir a 1 metro del suelo, güey. Aprendí a puros choques. ¿Sí? Literal. Aquí se aprende a choques, güey. Llega un punto que tu cerebro casi te cambia la onda, pues, y dice que tú eres el ciclista, pues, o sea, tú lo estás manejando. Ok. ¿No? Llega un punto como si me sintiera videojuego. Yo estoy haciendo lo mismo, porque los mismos movimientos que hago es los que está haciendo el ciclista, okay. Subiendo, bajando, acelerando. El año pasado, un ciclista se cayó aquí en el hip. Ajá. 2 segundos después yo me estrellé porque solté el control pensando que yo me había... ¡No es cierto! ¡Listo! Yeah.
gonna ride, Nikolai? Yeah, bro. The sun is coming down, the wind is better, the fans are fired up down there. It's a stump jumper. Yes. It's like my bike. Really? You ride a Stumpy too? I have a Stumpy too, but I don't do the same things. What I need in my bike to do these jumps? You just gotta go for it. it's not about the bike, it's about the rider. You went to the floor 2 days ago, no? Yeah, was, no, today. Ah, today. Yes, it was today. You have the trauma of that No, you just have to forget about it. Because yeah? In this sport, you make some mistakes, you crash. You have to forget about it and be confident and just move forward and keep going. How can you forget it and then keep going? It's the only option. If you keep thinking about it, you're gonna do the same thing again. Really? Yeah, yeah. Imagine that everything going well. You know, you visualize in your brain everything, how it's gonna go perfect, and then you just make it happen. Esta es la del Bambi. Sí, a huevo que es la del Bambi. Me topé al Bambi viendo esta rampa y pensé que estaba acá triste o algo. Como que sentí que algo le faltaba. Y me di cuenta que sí le falta algo. Le falta hacer un backflip. El güey ya lo intentó. El primer año que yo vine aquí, el Bambi se cayó en esta rampa. Se pasó del recibidor. Y hoy quiere demostrarle al mundo que es la turbotabla. Y con los recursos que ha tenido, porque este güey no ha tenido tantos como muchos que están aquí, se puede aventar un backflip ahí, güey. Este güey va a volar a esa altura, güey. A esa altura. ¿Cómo vas a hacer para sacar un backflip y caer con dos ruedas del otro lado de esa montaña? Voy a subirme hasta arriba de la pista y me voy a empezar a aventar. Brinco el primero, brinco el segundo, me voy al hip, paso el shark fin González con todo el estilo del mundo. Y permiso para despegar, torre de control, ¡pum! Vámonos de backflip. El mejor, el mayor backflip que he hecho en mi vida por varios metros. Y ya. No, bueno. Lo caes y ya, luego ya terminas allá. Si me sale eso, me va a desbloquear la mente de que todo se puede en esta vida y allá quién sabe qué vaya a pasar, güey. Ahí ya, güey. La bici caes corriendo, güey. Voy a poner la cereza del pastel al final si me sale. Cierto. Dime, ¿qué es lo complicado de hacer un backflip en estas dimensiones, güey? Vamos a partir porque ya haces un backflip, ok. Una vez que conoces tu backflip, sabes cuánto tiempo dura y te identificas con ese tiempo. Lo conoces en tu rampa que dura un segundo. Luego experimentas en otra rampa más lejos y experimentas este otro tiempo de que ahora es segundo y cuarto, si quieres. Y es diferente al segundo, aunque no creas. Ahora, esto es lejos de un segundo. Aquí vuelas como tres segundos y medio. Y ese factor de reconocer la diferencia de jalón en un segundo o en tres segundos, pues no tiene mucho margen de error. De hecho, creo que ninguno. O sea, poquito que te pases, poquito que te falte, pues estás cayendo. ¿En qué cambia hacer un backflip que va a durar un segundo a hacer un backflip que dura 3 segundos? Es una velocidad de reacción muy completa con tu bici y con tu cuerpo y con el tacto. ¿Es la velocidad a la que haces el pedo? Sí, eres bueno, ¿eh? Sí, se entiende. No, eres bueno explicando. Sí. Justo me entendiste. Un brinco de un segundo te va a pedir que llegues a 20 kilómetros por hora. Tú conoces 20 kilómetros por hora, lo traes en la bolsa. Un truco de 3 segundos ya te pide 45 kilómetros por hora. Eso tal vez no los traes en la bolsa para reaccionar ahí, ¿sí me explico? Entonces le vas llegando ahí a una velocidad desconocida y ponte buzo para el jalón y que no sea de más, que no sea de menos. ¿Por qué es desconocida? Porque estamos en México, quisiéramos estas pistas para entrenar, pero pues como le damos una vez al año, pues es desconocida, vaya. A menos que, pues como yo lo intenté hacer estos años, prepararme física y mentalmente, pues ya me siento que no me está agarrando tan en curva, aún así sientes el cuscús, pues. Voy a estar aquí viendo tu backflip. Vas a ver que más se ve emocionar, porque chingón, más wey. Sé lo que significa, güey. No solo por rider, güey, sino también porque estás en un lugar donde estás compitiendo contra gente que
güey, afortunadamente se puede dedicar a eso, güey. No. Y no tiene que vender puta pizzas, güey, para poder hacer eso como todos los mexicanos que están aquí, güey. Así es, carnal. Pues todo nada, güey. Como te decía ahorita antes de que empezaras a grabar, me da atención porque es un hecho que le voy a dar. O sea, ya... Ya le di al switch al interruptor, pues, de que se va a echar ese flip. Sí. Güey, mi único consejo como ser humano, güey, es no hay error, güey. O sea, no, o sea, visualízalo cómo te sale verguísima y copia eso que ya viste en tu mente, güey. Ya lo sabes hacer, güey. Sí, claro que se va a armar. En el aire, hielo. Nos vemos. La vida, según yo, 1, 2, 3, 4, 5 metros y medio, 5 metros y medio para llegar allá. ¿Para quién esperas? Al Bambi, güey. ¿Qué va a hacer o qué? Bambi, backflip en la de metal, güey. ¿Tú qué haces aquí, güey? Esperando al Bambi que le dé la de metal. Todos estamos en lo mismo, güey. ¡Qué buena toma, novia! Wey, de ese poema de pinche... ¡Puta! ¡Huevo, Bambi! ¡No mames, qué emoción! No, no mames, ese güey ha de estar ahorita más hermoso que este atardecer, güey. Qué chingón se ha de sentir como irte a dormir sabiendo que pasaste ese nivel, esa línea, ese límite. Cualquiera quisiera ser Bambi en este momento, güey. Qué rico, güey. Peter y Bambi. Ahí está Bambi. ¡Qué pedo, hijo de tu puta madre, güey! ¡Lo hiciste, verga! ¡Al huevo, puto! ¡Perfecto, güey! ¡Cabrón, te pareció fácil, güey! ¡Ajá, güey! ¡Eso, güey! ¡Te mamaste, puto! ¡No mames, güey! ¡Tienes a todo mundo, tienes a todo mundo ahí, güey! ¡Extasiado, güey! Cuando pasó, güey, no mames, brincamos todos, güey. ¿Qué pensaste, güey, cuando caíste? Dije, no lo podía creer. Dije, ¿cómo que estoy arriba de mi bici? Pues vámonos. Va a ser el mejor día de tu vida, güey. Yo creo que sí, güey. O sea, hasta ahora es lo más... Yo creo que es lo más verga que he hecho en mi vida, güey. Sí, saludos, wey. Se los dedico al Free Ride mexicano. Qué rico vas a dormir hoy, güey. Sabiendo a dónde llegaste hoy, perro. Qué chingón. Chingón, güey, no. ¿Qué te digo, güey? Me sale un gracias, pero gracias a todos, a mí también, güey. Sí, exacto, güey. Era mi bebecita, sí, de después. No mames, pinche Bambi, estuvo emocionantérrimo, güey. Qué buena pinche historia la que acabo de vivir. Y ustedes también, el día de hoy, güey. O sea, esto no es sobre un güey que brincó un mortal para atrás, güey. Sobre un cabrón que ha dedicado toda su vida para lograr lo que hoy logró. Y lo peor es que esta solo es una puerta para lo que sigue, güey. La última vez que platiqué con Bambi, le dije, güey, qué cabrón que la primera vez que yo te vi en un free ride, tu objetivo era pasar sin caerte, güey. 2 años después, el cabrón se está aventando un backflip. Y haber vivido ese proceso con un mexicano que sé lo que le tiene que chingar
para poder hacer lo que hizo hoy. Hey, me hace así como sentir que los sueños se cumplen, cabrón. Siempre y cuando le eches todos los huevos y el corazón, güey. No, es el orgullo, güey. Soy bambista. Soy bambineto. Soy bambiliver. No mames, güey. Hiciste llorar, cabrón. Y a varios, güey, porque yo había varios muy emocionados por lo que tú hiciste, güey. Ah, qué chingón, güey. Gracias, pinche Bambi, por ser mexicano. Es el único, güey, que no entrevisté, güey. Dije, ya, hueva, ya acabó, pero pues, güey, gracias, la pasé increíble, güey. Estuvo poca madre, güey. Este año creo que es lo más bonito que he visto. Creo que la gente dejó el alma, güey. Los pinches riders se entregaron con todo. Momentos emotivos, ¿no? Se vivieron. ¿Cuál fue el mejor para ti? Sí, el flip en el drop. Ahí en sí lo vi, güey. Sí lo vi, estuvo muy naco, güey. Estuvo muy naco. ¿Fue la primera vez que te flipeaste una madre de esas? No, pero esta no. Pero para eso pusiste la rampita. Sí, claro. ¿Lo pasaste bien? ¿Estresaste? Sí. Sí, pero... ¿Pero por organizarlo o por no romperte la madre? No, por organizar. Es que bueno que un año más se armó, güey. Bueno, qué bonito. Para que no se la pierdan el próximo año.